Nefarious es una película de este año que se estrenó en abril, si no me equivoco, y que de seguro se volverá bastante conocida ya que, es un peliculón. Antes de continuar, no te olvides de dejar un like, suscribirte y si quieres dejar un comentario. Así apoyas el canal y me ayuda muchísimo. Ahora comencemos. Conocemos a este psiquiatra, todo tranquilo, pero de repente él se va y lo vemos caer por la ventana. Se corta la imagen y llegamos a una prisión. Conocemos al Dr. James, otro psiquiatra, que va a visitar a un asesino serial bastante famoso. Su trabajo es ver si este está cuerdo o está loco para así determinar si merece la pena de muerte o no. Le dicen que tenga cuidado, ya que este asesino es un maestro de la manipulación. Y así conocemos al asesino, que aparentemente ya sabe todo de la vida de James y le pide que haga un libro sobre él. Bueno, este le revela que es un demonio y solo ocupa ese cuerpo para hacer sus atrocidades, y que su nombre es Nefarious. James, confundido ya que es ateo, no le cree nada. Nefarious le dice que cuando él se vaya habrá cometido tres asesinatos, a lo que James se ríe y le dice que eso jamás pasará. Conversan mucho, James lo empieza a retar básicamente de que le demuestre con hechos que es un demonio. De repente la actitud de Nefarious cambia y conocemos a Edward, el dueño del cuerpo, que está aterrado por lo que está pasando, ya que él no hizo nada técnicamente. Vuelve Nefarious y le habla de que cuando más joven, James asesinó a su madre por medio de eutanasia y que ese era su primer asesinato. James termina convenciéndose de que este está realmente medio loco y así no podría ser castigado con la muerte. Al irse, Nefarious le habla de su novia y cómo esta va a abortar porque él no quería ser padre y no estaba preparado. James, asustado, llama para saber si esto es real y se entera que efectivamente su novia abortó, y ese era su segundo asesinato. Un guardia le pregunta cuál quiere que sea su última comida, y este pide una hamburguesa con papas fritas, como Edward. Claro, pero rápido cambia a Nefarious y este le dice que no quiere nada. Le dice a James que quiere la sentencia solo para que Edward sufra. Le cuenta que el libro que escribirá será un fenómeno mundial. Entre medio de la conversación lo llaman para que vea algo. En la celda, Nefarious tenía un diario lleno de cosas de la vida de James. Este vuelve enojado a encararlo y es atrapado por Nefarious. Este lo obliga a suplicar, lo suelta y bueno, James dice que él está cuerdo y que lo asesinen en la silla eléctrica. A lo que Nefarious dice, este es tu tercer asesinato. Lo rapan, vemos a Edward pedir su comida y el guardia le dice que él mismo pidió que no le llevaran nada y queda sin su última cena. Llega el momento, todos están sentados para presenciar la muerte de este asesino. Edward, muy asustado, no sabe qué hacer, le piden unas últimas palabras y vuelve Nefarious una última vez y proceden a ejecutarlo. Y esto se ve bastante real. Queda vivo después de la primera descarga y vuelven a electrocutarlo hasta que muere. James escucha una voz y se desespera, le quita el arma a un detective que estaba a su lado e intenta quitarse la vida, pero no era él, Nefarious había poseído su cuerpo. Por suerte, el arma no tenía balas y se salva. Un año después, vemos cómo lo entrevistan en un programa de televisión. Lanzó el libro y fue un éxito. Este intenta explicar cómo fue la situación y que pasó de ser ateo a creyente básicamente por obligación. Se va y ve a una persona vagabunda buscando comida. Le ofrece dinero y esta se gira, le dice hola James y todos sabemos quién era. Y corre los créditos. ¡Qué peliculón acabo de ver! Debo decir que el fuerte de esta película recae totalmente en los diálogos. Solo son conversaciones, pero qué nivel de guión que tiene, en serio. Esta película me gustó muchísimo. Tiene una vibra de misterio que logra sin la necesidad de recurrir a sustos, sangre ni nada por el estilo. Y el final, la ejecución es tan real que llega a ser perturbador. El actor hizo un trabajo excelente. Podía sentir el miedo mientras iba camino a la silla. Se me partió el corazón, pobre tipo. La película la tengo que recomendar. Espero que a la película le vaya muy bien cuando empiece a estrenarse en el resto de partes del mundo. Es muy doloroso ver cómo el demonio básicamente destruyó la vida de esta persona, le quitó incluso la última comida e incluso sus últimas palabras. La verdad que es una película bastante desgarradora. Si tuviera que darle una nota del 1 al 10, yo le daría un sólido 9. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tienes una buena película, házmela saber, así la agrego a mi lista. Hasta la próxima.